¡Hola, Dani! Onda. ¿Cómo estás? Pues aquí bien contento de tocar contigo, man. No, al contrario. Yo, la verdad, quiero que sepa toda la gente que nos está viendo que es un... Miren, cómo estoy emocionada y temblando de estar con un gran músico, una gran persona. No tenía el gusto de conocerlo. Él es leyenda. Cuéntanos, Dani. Yo quiero escuchar a tu propia voz. ¿Cómo iniciaste en la música? ¿Cómo iniciaste con Intocable? ¿Qué hiciste con ellos? Cuéntanos todo. Pues la verdad, yo estoy bien contento de poder... compartir este tiempo contigo, porque la verdad te he visto y la verdad me encanta cómo tocas, me encanta tu energía y yo sé que Dios tiene cosas muy grandes para ti. Gracias, Dani. Entonces, Dani, yo la verdad, desde que empecé con Intocable, pues empecé con un sueño, o sea, un sueño que yo tenía de tocar con un grupo, y es literalmente un sueño. O sea, me despertaba, le platicaba a mi mamá que estaba soñando que estaba tocando con un grupo en un estadio, y pues yo, la verdad, nunca me imaginaba llegar a donde llegamos a tocar todo lo que llegamos a hacer. Entonces, yo bien contento de poder, no nomás eso, pero desarrollar las ideas musicales que tenía con ese grupo y con las canciones hermosísimas que grabamos, y que, pues, todo, gracias a Dios, funcionó muy bien. ¿Qué canciones te tocó grabar con Intocable? Pues la primer canción que grabé con ellos era una canción que se llama Amor Maldito. Y de ahí, todo ese disco... Perdedor, Huracán, ese disco, y luego de ahí empezamos con el disco de Contigo, la de ahorita, Fuerte No Soy, Ya Estoy Cansado. O sea, todo desde el 97 hasta 2017, pues fue mi estancia con ellos, 20 años. Empecé cuando tenía 2 años, entonces 20 años con ellos, ahorita tengo 22 años, no se creen. Pero así era la onda, crecimos juntos, todo era... Les deseo todo lo mejor a mis compañeros, Diosito me los bendiga, pero pues llegó el tiempo para que yo, la verdad, quería hacer cosas propias, cosas, sí, poder desarrollar más las ideas como solista, no tanto como con el grupo. Entonces aquí estoy ahora. Ya te estás lanzando como solista. Así es. Bueno, así a toda mi gente y a la gente de Accordion Pro Shop y a la gente de la página de Dani, pues aquí estamos. A mi gente, síganlo, por favor. Aquí lo vamos a dejar tagueado en su página. Gracias. Apóyenlo. Es un gran músico y un gran ser humano. Yo no tenía la oportunidad de haberlo conocido hasta ahorita. Y de verdad que luego yo venía bien nerviosa porque, oigan, tocar con esta personalidad es como que, ¡ay! ¿Yo qué voy a hacer ahí, no? Pero no, la verdad es que luego entramos en confianza, conectamos muy padre. Sí. Y es una gran vibra la que tienes, Dani. Yo creo que... Igualmente. Digo, vas a lograr muchísimos más éxitos de los que ya tienes. Primero Dios. Y para mí es un honor estar aquí compartiendo música contigo esta tarde. No, y a mí también, porque pues la verdad tienes a muchos seguidores, los jóvenes de hoy en día que exigen canciones más, o sea, de lo que yo hice en los 90s, en los años 2000, pues ya eso es antiguo para ellos. Ellos quieren lo nuevo, y por eso estoy aquí, porque la verdad soy fan, quiero seguir desarrollando cosas nuevas, y pues para eso estamos. Que déjame decirte que nos seguimos poniendo las mismas guarapetas con las de Intocable que nos poníamos hace unos años todavía. Yo creo que mucha gente estamos en las mismas, y pues no sé si quieres tocar algo. A ver. No sé, tú dime qué quieres tocar. Vamos a darle la de Ramón, la Lucerito. El Lucerito. Dale. Anda guapanguero, Dani, ahora. Venga, thank you.
bueno, yo quiero saber, soy muy curiosa, ¿qué proyectos tienes? ¿Estás grabando sencillos, tema inédito, tú compones, te lo están componiendo? Sí, yo, de todo eso. Tengo canciones que estoy haciendo que son canciones covers, estoy haciéndolos a un estilo nuevo que es estilo básicamente música country, pero en español. Entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita. Tengo un sencillo que lo estoy apoyando, se llama ¿Qué está pasando contigo? Pero yo creo que lo nuevo, nuevo va a ser esa cumbia. ¿Cómo es? Ese es el nuevo que vas. Los dos. ¿A poco sí? ¿Te rajas o qué? No, 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 de ninguna. Apenas yo te iba a comprometer aquí delante de la gente que tú compones. Te gané, sí. Entonces que me compongas una canción para yo cantarla, interpretarla. Este, si tú quieres, claro, claro aquí que sí. Ya va a querer más a fuerza porque lo está viendo mucha gente, pero... No, no, ya está, ya tengo la canción. Pero sí, uh-huh. ¿Quieres cantar esa canción? Sí. Déjame, me cambio el acordeón. Apenas la acabamos de aprender hace como unos 2 minutos, para que no critiquen y no juzguen, es pura... Nomás aquí se trata de compartir y de pasarnos la padre. Alegría, alegría. Sí, 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 siempre. 1, 2, 3. Se rajan. No, para nada. Oye, Dani. A ver. ¿Cuál es la canción que más te llega a ti en el escenario? ¿Sabes cuál me encantaba tocar? Era una de, en el disco contigo, una que se llamaba Es tan bello. Claro que por supuesto, sí la he escuchado, sí, cómo no. Y también pues la que me llegaba fuerte era la que sacamos para los compañeros que fallecieron en el accidente del 99, la del amigo que se fue. El amigo que se fue. Esa canción, siempre que la tocaba, siempre me imaginaba a mis compañeros en el escenario conmigo. Entonces, esa, la verdad, esa es la, o sea, el contraste, una bien alegre y la otra bien, bien triste, pero pues yo sé que están con Dios y que nos están viendo desde arriba. Entonces, esas son las canciones que me emocionaba mucho, mucho cuando las tocábamos. La del amigo que se fue. Entonces la empezábamos a tocar y la gente, viendo a la gente llorando porque pensaban en sus seres queridos y cosas por el estilo. Es algo muy fuerte, man. Pero pues Dios nos ayuda para poder seguir adelante. ¿Cómo le hizo Intocable en general para volver a recuperarse, levantarse? Porque digo... Cuando a uno se le sale el grupo un músico, es difícil, que tienes que volver a ensamblar y todo.
pero aquí además de lo musical, pues había una parte sentimental, ¿no? Uh-huh. Muy fuerte. ¿Cómo, supongo que se entraron en alguna depresión o algo, sí, algo muy fuerte? No, la verdad. ¿Cómo salieron de este proceso, Dani? La verdad fue porque las familias de los que fallecieron nos exigieron, o sea, nos decían, hey, tienen que seguir adelante, porque incluso algunos de los muchachos pensaban en retirarse. Yo, como estaba lastimado, pues tuve que descansar, no podía caminar por 6 meses. Entonces, el grupo tomó 6 meses de descanso para recuperarnos, no nomás físicamente, pero mentalmente. Después del primero o segundo mes, cuando empezamos a platicar y la gente, los familiares de los que fallecieron nos empezaron a decir que pues para adelante. Eso fue lo que la verdad nos dio la motivación para poder seguir adelante y honrándolos a ellos. En cada presentación los recordamos, les dábamos su lugar en cada disco, siguen siendo parte de Intocable y siempre seguirán siendo parte de Intocable, aunque no estén con nosotros ahorita. Híjole, qué difícil y qué experiencia, pero qué bonita manera de seguirlos honrando como ustedes, ¿no? Que no se olvidaron de ellos, que siempre los trajeron en su corazón. Y pues que gracias, Dani, por compartirnos esa experiencia. Claro. Que algo es triste, algo fuerte. Pero a la vez, como te digo, seguimos adelante y con Dios por delante, pues le damos cada... Todo se puede. Claro. Amén. Qué bonito. Uh-huh. Amén. Así sea. Bueno, Dani, pues, el guapango ese que... ¿Ese? Que está medio difícil, man. Porque ¿el cachorresco? Cachorresco, como dice mi compañera. A ver, ¿le damos o no? Estuvo bueno. Salió mejor del ensayo. Ya sé. Dani, es la verdad para mí una gran experiencia estar contigo. Gracias. No sé si tengamos ahí comentarios, preguntas de la gente, peticiones, saludos, espasmos cólicos. Yo tengo una pregunta. ¿Desde cuándo empezaste a tocar el acordeón? A los 16 años, ahora tengo 26.
10 años. 26 años, wow. 10 años. ¿Y cuál fue la razón? O sea, ¿qué te inspiró? Realmente, mi papá llegó con mi primer acordeón, me lo regaló. Y yo, él quería que tú tocaras. Él quería que yo tocara, entonces yo ya tocaba el bajo y la guitarra. Y le dije, papá, la verdad te lo agradezco un chorro, pero yo vea un chorro tan. Le dije, yo no le voy a aprender a eso, no le voy a aprender. Me dijo, sí, sí puedes, no sé qué. Ya. Me dijo, mira, te pago la primera clase de acordeón. Si puedes, y si te gusta, vale, sí. Si no, pues lo vendo. Él. No, hombre, claro que la primera clase. ¿Sabes qué me gustó mucho del acordeón? Que es súper retador. Todos los instrumentos y la música en general es muy retadora, pero el acordeón tiene de verdad que una dificultad que me para hizo fuera es algo, para adentro es otro. Y me causó un vicio de no me sale, no me tiene que salir, y horas tratando de sacar algo. Eso fue lo que a mí me gustó del acordeón. Mira, ¿y tu acordeonista favorita o tienes varios? Tengo varios, pero yo empecé, fíjate, ¿conoces al Darey? Los Dareyes de la serie. El Darey tiene un feeling increíble que a mí me gustaba mucho. La música de Julión, el Moreño, acordeonista también. Me gustaba mucho esa música y empecé con ellos. Ya después, claro que por supuesto, crecí escuchando a Ramón Ayala, a Nacho Hernández, con Chalino Sánchez. Todos ellos los admiro, los respeto muchísimo. La verdad es que me encanta mucho que imprimieron su estilo en la corda. O sea, tú escuchas a uno de esos tocar y dices, es fulanito, es el Darey, claro. Es el Moreño, es Julión. Y está Julión, pero acompañado de su norteño, ¿no? Claro, que es quien imprime ahí el sello. Qué buena onda, final de cuentas. Que te fijes en todo eso. Yo también me fijaba en eso. Yo me acuerdo que mi papá me platicaba, yo le preguntaba a mi papá, ¿quién es mejor, papá? ¿Ramón Ayala o Javier Ríos? Y mi papá me decía, no, es que no es comparación, mijo, es el que te haga sentir a ti la alegría. ¿Quién toca más alegre? ¿Quién te hace más alegre cuando lo escuches? Entonces, mi papá fue el que me iba inculcando ese tipo de pensamiento, y así es como lo veo hoy en día, porque no es quién toca más, es quién te hace sentir. Es que yo tengo un pensamiento, una frase, no es tocar el instrumento, es tocar el alma de la gente con tu instrumento. Wow. Es algo bien complicado. Yo creo que muchos dicen, es que yo toco bien padre, pero no me he hecho famoso. No, no es la fama, no es el dinero, no es, todas esas cosas son efímeras. Yo creo que es lo bonito de la música, lo bonito de ser artista, al menos hablo por mí, es tocar el alma de la gente. En un concierto me tocó el año pasado, me bajé del escenario a saludar a la gente, a tomarme la foto, y llega una persona, me agarra la mano y me dice, Janet, por tu música, por tu canción de... Ay, tengo una canción que se llama Cuando Empieces a Extrañarme. Por la canción de Cuando Empieces a Extrañarme, me levanté de la cama. Tenía un mes que no me levantaba nomás que al baño y a dormir, y medio comía. Wow. Entonces, para mí el haber, a través de mi música, levantado a alguien de su depresión, es como, wow, o sea... Esas son las cosas importantes, transmitir, generar sentimientos, alegría, positivismo y qué buena onda. Y lo que tú dices es muy cierto. No es quien toca más el instrumento, sino quien toca más el alma de la gente. Pero qué buena onda que te dice que tienes esas experiencias donde te das cuenta de lo que has sembrado, pues puedes cosechar cuando te dicen esas cosas. Sí, y de la importancia que es hacer las cosas con amor y con pasión. Yo creo que ahí va, de ahí parte todo. Así es. Sorpresa. Sí. Pero tenemos a un chico súper talentoso también acá detrás de cámaras que quiero invitar a que se venga, pero en lo que Artemio se instala, quiero que contestemos unas 5 preguntas y mandemos saludos. Artemio, vente, no tengas pena. Artemio. Es que me dices que yo soy bien tímido. Tímido, míralo. Explicar que llegué tarde a tu amor. La vida es corta y al final sabrás que si te quieren ya ganaste. Si tu cariño se acabó, estoy tranquilo, porque mi vida es toda tuya. Estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya. La vida es corta y al final sabrás que si te quieren ya ganaste.
se acabó. Estoy tranquilo, corazón. Al fin que nunca comenzó. Porque mi vida es toda tuya y estoy consciente de lo que haces, pero mi vida es toda tuya. La vida es corta y al final sabrás que si te quieres se acabó. Estoy tranquilo, corazón. Al fin que nunca comenzó. Un desengaño no es morir. Yeah. Qué perra segunda haces, Dani. Ah, gracias. Qué chido. Qué chido. Qué chidote. Esa es la polquita. A ver, ¿en qué tono? En si mamá, si lo brincaba, lo mío. Okay. Este es de Chihuahua. Chihuahua, pues. Para toda la gente de Chihuahua y del norte y toda la gente que nos está viendo. A ver. Estamos armando la orquesta aquí. Es lo bonito de la música, como que de repente sacar cosas que... Esto ¿sí? No está ensayado. Ahorita sí le hemos una repasada a la polca, Dani y yo, pero esto no está. Te voy marcando los colores. Va. Un, dos, we'll be right back.
esa. De hecho, todavía la original, bueno, los bailables se la tocan, pero... Bueno, la que sigue. Está padre esa. Hacer un burrito con el tejanito y con el fronterizo de el tejanito. Sí, yo te sigo. Ya sé, ¿verdad? Time and a half. No sean gachos. Va.
Wow, good. Bien, Dani, bien. ¿Cómo va? Sí, 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 me la sé. Pa, 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 pa. Ya te acompaño. Pero al estudio para grabar el dueto. Sí. Trago de amargo licor que no me hace olvidar y me siento como un cobarde que hasta me pongo a llorar. Querías, sé que me adorabas, por si acaso.
quieres regresar, te voy a esperar, te voy a esperar. Tragos de amargo licor que no me hacen olvidar y me siento mucho tiempo aquí a la gente entretenida. Yo por mí seguía aquí todo el día y toda la tarde, pero nosotros cortamos y le vamos a seguir acá, ¿eh? Muchas gracias, gracias Artemio, Dani, por compartir este momento. Qué bien toca, sí, este muchacho. Sí, gracias, sí. Igualmente. Es un talentoso y pues muy agradecida por haber compartido este rato con ustedes. Un honor, la verdad. A mí me encanta hacer música, no me gusta improvisar, pero siempre aquí en Hermes nos hacen hacerlo, entonces ya le estoy agarrando mejor el amor a esto. Porque amamos la música. Porque amamos la música. Muchas gracias. Dios nos bendiga, muchas gracias. No olviden apoyarlos. Thank you.